persecución de las embarcaciones y helicópteros de la Guardia Costera en apoyo de fura a unos narcotraficantes que se vivió en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan fue solo un simulacro como parte de las actividades que se llevaron a cabo en el evento cumbre de la Semana Nacional de la Navegación Segura. Además, se ofrecieron charlas y talleres interactivos para niños y jóvenes sobre el uso del salvavidas. Ahora tenemos disponibles muchos modelos totalmente cómodos, flexibles, diversos colores y apropiados para cada actividad que planifiquemos. Como señala la Guardia Costera en su aplicación móvil, se debe usar chaleco salvavidas siempre, en todo momento, cuando la embarcación esté en marcha. Un chaleco salvavidas puede salvar una vida, pero solo si lo tenemos puesto. El informe de estadísticas de la Guardia Costera sobre accidentes en embarcaciones recreativas, que incluye Estados Unidos y Puerto Rico, refleja que se contabilizaron 650 muertes y 2.629 heridos, donde las principales causas de muerte fueron ahogamiento por no utilizar el salvavidas y el uso del alcohol. Es por esto que vamos a seguir enfatizando el nunca operar una embarcación bajo los efectos del alcohol. Y si fuera el caso, pues mira, ceda la llave. La flotilla 112, como parte de la Guardia Costanera Auxiliar, tenemos el compromiso de continuar trabajando y educando para disminuir la incidencia de los accidentes en nuestro cuerpo de agua. La Guardia Costera visita escuelas alrededor de la isla para orientar a los niños y jóvenes sobre la importancia de conocer los protocolos de seguridad en el mar, al igual que hacen un llamado a los adultos propietarios de embarcaciones a tomar los debidos cursos para que en caso de emergencia sepan manejar la situación. Como dice el lema de la Guardia Costera, es ineludible conocer las reglas de la navegación, por lo que aprovechamos para invitarlo a nuestro próximo curso de navegación que se llevará a cabo el 28 de mayo en el Coliseo Roberto Clemente y comienza de 6 a 10 de la noche. Para Noticias 360, Axel Peña y Chirlián Odette.